Para presentar a nuestro primer invitado, lo vamos a recibir con un fuerte aplauso porque nos acompaña Mariano Vázquez, guía de alta montaña, guía profesional. Bienvenido Mariano, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá con nosotros. Queríamos tener este testimonio en persona porque realmente no podemos creer el proyecto, la misión que estás encarando. 07000 es el nombre que le has dado. ¿Tiene que ver con las alturas quizás? Bueno, sí, es, la idea es... El cero por el kilómetro cero de Mendoza, claro. Y 7000 por casi los 7000 metros de Aconcagua. Wow. Impresionante. Bueno, ya lo has subido en oportunidades, imagino, como guía profesional de alta montaña. Es como un trámite, viste, para ellos subir el Aconcagua, el Cerro del Plata, estas cumbres que vos decís, qué impresionante. Pero ahora, de distinta manera, en bici, ¿cómo es la movida? Correcto. Bueno, sí, es cierto, ya son muchos años trabajando en la montaña, en el cerro. Muy agradecido siempre por eso. Y hoy, con motivo de conmemoración de los 40 años de Malvinas, empezamos a trabajar, ya hace tiempo, en este proyecto de unir la ciudad de Mendoza, el kilómetro cero, con la cumbre de la Aconcagua y bajar. En este formato... que por ahí a mí me gusta mucho desenvolverme, que es el non-stop, es decir, tratar de hacerlo sin parar. Y más allá de la parte emocional, emotiva, como homenaje, también ahí sería hoy por hoy de lograrlo, sería un récord. Que, bueno, estamos trabajando y esperando que se unan las últimas estrellas para, bueno, para encarar. ¿Y el récord, Mariano, es por el tiempo en el que te vas a demorar o el trayecto que vas a hacer? ¿Qué es lo que tienen en cuenta? El récord sería unir la ciudad de Mendoza, el punto cero de Mendoza, con la cumbre y de vuelta. Claro, en formato non-stop, como así vos, ida y vuelta sin parar. Exactamente. Wow. ¿Y en qué vas a hacer el camino? Bueno, en el arranque obviamente salimos en bicicleta, no voy solo, hay un gran grupo atrás nuestro, desde ciclistas, vehículos de apoyo, custodia de policía. Toda una logística, claro. Toda una logística, sí, la logística... Es por ahí lo más minucioso donde hemos estado prestándole atención al detalle día a día. Seguimos, cada día aparece algo nuevo. Y bueno, la idea es pedalear hasta Horcones, es donde podemos, o sea, donde se puede dejar el vehículo. ¿De cuántos kilómetros estamos hablando hasta ahora? ¿Tenemos más o menos? Sí, por supuesto, son 180 kilómetros y prácticamente 3.000 metros positivos de desnivel. El primer tramo. Tranqui. Tranqui, el primer tramo. Ok. Y ahí llegan. Ahí llegamos, dejo la bicicleta, ahí vamos a tener un stop de aproximadamente, según matemática que hemos armado y demás, 45 minutos. Ajá. Como para preparar equipo, alistarse. Cambiar de ropa, cambiar zapatillas, poner las primeras zapatillas de montaña. Sí. Y bueno, y comenzar el ascenso al Cerro Aconcagua. Ahí también los ciclistas se quedan, hay gente que me espera ahí en Horcones y empieza a subir conmigo hasta Plaza de Mulas, que sería por ahí la segunda parada más meticulosa. ¿Y cómo han hecho el cálculo? Obviamente tenés mucha experiencia, pero para saber cuánto vas a demorar, cómo va a ser el trayecto, ¿en qué se basan para hacer esa medición de tiempo? La verdad es que la parte del cerro la conozco muy bien, o sea, conozco... Con los años realmente conozco cuánto me puedo demorar en cada segmento. Tenés tus tiempos ya más o menos. Pero en un formato no ir súper fuerte porque no va a ser la realidad. Es una actividad de largo aliento, donde las horas son cruciales. Entonces con la experiencia que tengo sé cuánto me puedo demorar, por ejemplo, desde Horcones hasta Plaza de Mulas. Claro. Aproximado, o sea, igual, por ejemplo, por decirte, son 5 horas y media. Pueden ser 6 horas 10, sí. 8 horas sería raro. Lo mismo pasa con la parte de bici. El camino lo conozco, de hecho lo he estado haciendo hace muy poco. Hay cosas que pueden influir que yo no puedo manejar, por ejemplo, el viento. Claro, total. Las condiciones climáticas. Pero estamos, digamos, conozco muy bien en cuánto deberíamos llegar a cada segmento. Son paradas, por ejemplo, cada hora 40, 2 horas vamos a hacer una parada. Potrerillo, Suspallata, Punta de Vaca, o sea, ya hay paradas estipuladas, o sea, está matemáticamente está armado. Todo medido. Está todo, claro. ¿Qué trabajo, ¿no? A partir de ahí, bueno, obviamente hay cosas que, como te digo, como el viento, por decir algo, no puedo manejar, ni podemos manejar. Pero, total. Ahí estaremos. ¿Y esto cuándo tenés previsto hacerlo? ¿Ya hay una fecha? O sea, la fecha es ya. Ah. La fecha es ya. Estamos simplemente esperando una resolución que estamos ya a punto de salir.
Y más allá de eso, estamos esperando que la mejor ventana climática que podamos tener bien. En el cerro, o sea, siempre hablando de lo máximo de altura, sí, sí. Tengamos esa ventana justa. Bueno, cuando les den el ok, ustedes dicen, nos demos el partimos. Okay. El pronóstico lo venimos... Recién estoy hace dos minutos mirando el pronóstico. Mirando todo el día, me imagino, sí. Súper al tanto. Que hay actualizaciones y bueno, y para saber también con qué condiciones nos vamos a encontrar en el cerro y bien. Demás. Pero técnicamente es en breves. Y estamos en temporada, ¿no? De ascenso a estas cumbres. Mirá, la temporada comercial terminó del parque. Donde vienen los turistas y demás, por eso se entiende comercial. Exactamente. Bien. A partir de ahí, todavía estamos, digamos, en una época... De posibles ascensos al cerro. Bien. Sin hablar de 5 metros de nieve, claro. Sin hablar claro. de grandes cambios o de días muy cortos. Todavía okay. estamos, digamos, en un periodo que bueno, que nos favorece en principio. Claro, pero está pensado este fuera de temporada para personas muy experimentadas, imagino. Sí, por supuesto. La verdad es que yo creo que uno de los puntos que tenemos a favor es esto, es la experiencia. Todos los chicos que están dentro del proyecto son guías de montaña, gente que ha subido muchas veces no solo a Aconcagua, sino claro, otros cerros y bueno, y nos conocemos, hemos hecho este tipo de actividades de salidas largas y bueno, es lo que... Es los que están junto a mí hoy día. Mariano, y en base a tu experiencia, digo, tantas veces que has subido, ¿tenés algún recuerdo, alguna anécdota, alguna situación que te haya marcado, que haya sido quizás un punto de inflexión que vos diga, no sé si vuelvo a subir, algo que te haya marcado? Ay, me encantan esas anécdotas. Esa historia, ¿viste? De vida. Cogiste peligro. Claro. Sí. Cuente. Mirá, 20 años trabajando en el cerro y... La primera vez fue las primeras expediciones fueron literalmente... ¿Cuántos años tenías? Las más, 17. Claro, mirá qué pibe. Claro, re pibe. No. De las primeras veces son las más duras, donde uno sí. obviamente vuelve a casa y dice, nunca más. Loco, ¿qué claro, hice? ¿Por qué hice eso? Y ya pasaron 20 años y bueno, y hoy se realiza eso con una cabeza diferente, ¿no? Al trabajar de esto ya... No significa que sea fácil, ¿no? No por haber subido 40 veces la Aconcagua decir, sí, es fácil. Claro, no, siempre fácil se no presenta es. Algún desafío. La diferencia está en que yo creo saber cómo me voy a sentir a cada metro, qué pasa si no tomo agua, qué pasa si no descanso bien, aprender comercialmente, aprendes a leer a la gente. Entonces, bueno, los años pasan y la experiencia es... puntual, ¿no? Claro. En este total. Tipo de cosas. Yo creo que hay muchas personas que lo ven como un sueño, ¿no? Como una utopía. Es decir, ¿cómo duda. Me gustaría? Cualquier persona puede hacerlo, requiere una intensa preparación previa. Alguien acude a vos como guía de montaña y dice, quiero subir. ¿Cuánto tiempo le das para prepararse? ¿Cómo es toda esa instancia previa? Bien. Siempre va a depender de qué tan mejor quieras vos pasarla en la montaña. Y okay, vos me decís, okay, che, yo mañana quiero ir a subir a la Aconcagua. ¿Puedo? Uh-huh. Sí, por supuesto. Pero si vos durante años vas a la montaña, haces un curso, subís una montaña de 4.000 metros, dormís en carpa, etcétera, 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 te va a ser un mejor pasar claro. a la hora de encarar una expedición de casi 20 días. Claro. ¿Vos podés adaptación. Ir mañana? Total. Sí. Lo que pasa es que, bueno, obviamente después de 3 días de carpa, por primera vez en tu vida me vas a decir... No quiero más. No puedo mover el cuello o no duermo hace 3 días. Y puede ser una situación normal en altura. Uh-huh. Siempre está en base a qué quieras planear vos para tu experiencia en montaña. Perfecto. Esa es la verdad. Y también me imagino que sumar todos los estudios pertinentes de salud, chequeos y demás para poder hacer lo que también. Me parece que es básico, ¿no? Sí, para sí. saber estar sí, en sí, condiciones. Sí. Sin dudas. Chequeos de corazón para nosotros es cada 6 meses, análisis claro. de sangre, claro. ecocardiograma, etcétera. Bueno, todo eso está, sobre todo siendo deportista y entrenar al nivel que me gusta entrenar y encarar este tipo de desafíos no es un detalle menor. Total. Para nada. Bueno, próxima gran meta entonces el proyecto 07000. Pero un sueño que tengas como montañista de decir, la verdad que quiero alcanzar esta cumbre, quiero esta expedición. ¿Qué sueña un guía de montaña después de haber subido tantas veces la Aconcagua? ¿Qué sigue después de eso? El proyecto 07000. ¿Este proyecto? ¿Es tu mayor sueño? No, a ver, hoy estoy 24-7 con esto. Claro, no tengo otra cosa en la cabeza, literalmente. Deportivamente vos me decís, che, ¿pero te gustaría? Sí, pero la verdad que hoy...
no me permito pensar. Nos sacás la cabeza de un minuto menos de esto, de estar pensando en el detalle, en la cosa, sí, en cómo me voy a sentir. Es que igual yo creo que de eso se trata también. Cuando encarás una actividad tan fuerte como es subir a la Aconcagua, tenés que estar bien de acá. Sí, un trabajo. Son muchos días, un trabajo más allá de lo físico, bien de la cabeza. Absolutamente, por ahí, hoy por hoy, con esto de esperar la ventana climática, la idea es no bajar ni perder el foco ni un segundo, ¿no? Realmente, no te digo que raya la obsesión, pero, pero va por... No, es una disciplina, claro. Es un monotema hoy en casa, es hablar de esto, de esto, de esto, de esto, de entrenar, de estar, de aclimatar. De ¿tenés familia, pareja? Sí. ¿Qué te dicen? Sí. ¿Te bancan? Sí. Ah, re importante el apoyo. Sí, olvídate. Sobre todo, a ver, sobre todo a la hora del tiempo que sacás de casa para. Sí, ¿no? Los entrenamientos. Tengo dos hijos, estoy casado hace años, 12 años. Ya. ¿Y te quieren seguir los pasos los chicos? Mirá, por momentos sí, por momentos no. La verdad es que tal vez si se dedican a otra cosa también está todo bien, ¿no? Sí, obvio. Está perfecto. Camino. Obvio. Está todo bien, está todo bien. No me quita el sueño que sigan los pasos de la montaña. No, bueno, Mariano, el aplauso. Se aplaude, la verdad, por que favor. Ya soñar con esto es sumamente arriesgado. Queremos la selfie ahí. ¿Se puede llevar cámara? ¿Tienen ustedes fotos allá en la cumbre? Sí, absolutamente. Bueno, queremos la selfie del triunfo. Escuchame. Y después la selfie cuando vuelva al kilómetro cero, porque sí da y vuelta. Claro. Y de vuelta. Ahí lo vamos pruebas a ver. Qué lindo. Que sea con todos los éxitos. Todo lo mejor. Te bancamos en esto. Muchísimas. Ojalá sea con todos los éxitos y les vaya muy bien. Gracias, Mariano, por haber venido. Un placer.